¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva transmisión de handball. En esta ocasión, de handball femenino, para llevarle a todos ustedes a través de la pantalla del canal de la Confederación Argentina de Handball lo que será esta semifinal que van a jugar en instantes nada más el conjunto de Defensa de Tandil y Estudiantes de La Plata. Le damos la bienvenida a mi compañero y comentarista, el señor Mariano Jase. ¿Qué tal, Adri? Repito lo que digo las que no lo pudieron ver. En la transmisión anterior, día de mucho frío en Bariloche, mucho calor hacia acá adentro. Estamos todos en remera, transpirando, no solo por la emoción, sino porque hace calor real. Pero afuera, menos 3, menos 5, menos 7, va marcando el reloj todo el tiempo. Y la verdad que está hermoso. Nevó lunes y martes, vuelvo a repetir, para toda la gente que labura el turismo, parece que se va en una buena temporada. Disfruten, viajen por Argentina. Si es Bariloche, mejor. Es un lugar hermoso, no hace falta ni que lo digan. Y bueno, los chicos y las chicas solo quieren divertirse, diría Cindy Loper, pero vienen a ganar también, ¿no? No es un viaje de egresados esto. Déjame agradecer a la gente de la Federación Local, la Asociación de Lagos del Sur, que nos permite transmitirle a todos ustedes esta final. Mi nombre Adrián Costa, quien va a estar en los relatos y en los comentarios. Me acompaña el señor Mariano Jase. Desde que hemos llegado, la verdad, hemos tenido una muy buena recepción de parte de todo lo que es el mundo del handball local. Nos hemos encontrado con muchos equipos Femeval, nosotros pertenecemos al Club Luján y estamos haciendo esto para la Confederación. La verdad que es un orgullo para nosotros. Amamos el handball, queremos que haya handball, queremos que haya pantalla, que haya federalismo. Y bueno, en línea con lo que estamos pregonando, estamos acá en esta tarde hermosa que nos está brindando la ciudad de San Carlos de Bariloche junto al lago Nahuel Huapi, para compartir con todos ustedes la alternativa de este partido. Ya en primer turno tuvimos la victoria de Ballester sobre el conjunto de Mitre para definir el otro finalista, y en la otra cancha Vilo venció por la mínima a Defensa de Tandil. Así que la final va a ser Ballester-Vilo, una final Femeval. Uf, Mariano. Sí, el año pasado definieron el torneo en la última fecha, en la anteúltima fecha, y en la última fecha jugaron con Nuestra Señora de Luján, pero eran los dos que venían invictos, y se definió dos equipos viejos conocidos que se van a sacar chispas, ¿eh? Una final para alquilar balcones, nunca se dijo esto. Pero... Decía las jugadoras que van a venir esta tarde al 40-20, del lado de Defensa de Tandil. Comenzamos con Constanza Isnarde con la 1, Victoria Recalde con la 9, Delfina Carrón con la 8, Ludmila Walser con la 5, Isabela Fiaschetti con la 15, Magdalena Inza con la 4, Sofía Espelet con la 16, Lucía Belén Timosi con la 10, Huilén Ayelén Tedesco con la 2, María Rosario Cabrera con la 7, Juliana Pagola con la 14, Catalina Pagola con la 6, Candela Ferraro con la 11, Luz Romeo Montivero con la 12, Abril Valdés Villanueva con la 17 y Martina Kiss con la 3. Dirige técnicamente Honorato Alexis. Ayudantes Matías Saltalamaquia y Iván Pantusa y Guadalupe Carrera. Del lado Estudiante de La Plata, del Pincha, Muriel María Lucía con la 7, García Verón Bianca con la 11, Espasandín Julia con la 5, Picato Lilén con la 4, Selene Alarcón con la 43, María Julieta Zuccelli con la 3, Kidir Agustina con la 2, Mansure Simona con la 17, Ferraro Josefina con la 45, Maitini Selena con la 9, Agustina Galassi con la 18, Catañese Adela con la 29, Caporales Renata con la 14, Nara Orellano con la 10, Nakandakare Eugenia con la 20 y Sofía Carbonelli con la 19. Dirige técnicamente Juliana Curcio. Las árbitros de este partido, Sol Tavares y Ailén Gian Pietro. Sí, tuvieron las dos juezas hasta ahora impecables en todo el torneo. Las hemos encontrado de una buena calidad técnica. Bueno, vemos que sube la pelota la central de defensa. Recibía la dura marca de la Defensa de Estudiante. Bien plantada, recupera la pelota Defensa de Tandil. A ver la pelota de su número 7. María Rosario Cabrera. Venía la permuta.
hacia la número 9 que toma el centro, va a lanzar, pegaba en el travesaño, quería ingresar, pérdida de pelota, sale de abajo el Pincha. Dos equipos agresivos de muy buena defensa, de mucha movilidad, bueno, todo lo que es defensa de Tandil siempre son equipos aguerridos, lo vimos recién en la otra semifinal, de buen handball, pero también de no haber pedido de nada hasta el final. Y del Pincha, ¿qué se puede decir? Tiene mística. Ahí venía la pelota del extremo que lanzaba, pegaba en el palo y recupera la pelota Tandil, que sube rápido la pelota por el carril central. Viene la permuta hacia el sector derecho, recibe la número 4, sigue jugando el posicional del conjunto tandilense. Va la pelota, ahí sí el lanzamiento, la arquera de Estudiante. La número 45, Josefina Ferraro, que metió una parada ahí. Primera defensa de la arquera de Estudiante. Mueve la bocha a la primera línea de Estudiantes. Hacia la izquierda para Eugenia Nakandakare. Ahora iba la pelota derivada, sale a la derecha, va a lanzar el extremo, pisaba. Falta técnica de la jugadora de Estudiantes, primera en el primer tiempo. Gracias a la gente que se va sumando, a Walter Higuena, Juan Cruz Almada. Veíamos el gol de defensa. ¿Quién lo hacía, Jase? ¿Quién lo hacía? La extremo, la zurdita. La número, no se ve el número desde acá. Es un tema con el contraste de las camisetas estampadas. Ahora lo vamos a ir. Nos vamos a tener que aprender el nombre de las chicas de memoria. La número 2. Gracias, Mariano. Veamos el empate de Estudiante. ¿De quién, Jase? De la armadora derecha. Ahora te paso. La 17. Bueno, un gol por lado. Es muy difícil ver de acá las camisetas estampadas con el vivo y el número que es difuso. Y acá en el puesto de transmisión se dificulta bastante. De todos modos, trataremos de hacer lo posible para llevarles a ustedes la mejor imagen, el mejor sonido, el mejor relato de la dupla lujanera. Va la pelota para la número 20. 7 metros, si había empujón. Clarísimo el empujón. ¿Quién va a la línea? La número 5. Es Pasandín Julia. Gol de Pasandín. Gol de Estudiante de La Plata. Y ahora las cosas. 2-1. Arriba para el Pincha. Se sigue sumando la gente, Saluda a la gente de TIEC, de Maipú. Abrazo grande a todos los mendocinos. Felicitaciones por ser una plaza jambolera de excelencia. Sigue la pelota hacia un lado, hacia el otro. Qué buen lanzamiento. Por favor, Jase, tenemos la repetición de eso. Que es la número 9. Victoria Recalde. Qué sablazo. La 9. A ver, vemos la pelota, la número 5. Viene derivada hacia el extremo. La extremo, la rubia, la zurda. La 7. La número 7 al extremo. Se va para afuera el tiro. Pelotón largo. Muriel María Lucía, cuando veíamos una pérdida de Estudiantes de La Plata. Recupera la pelota el conjunto de Tandil. Vamos, chica, vamos a disfrutar de esta tarde de semifinal, esta tarde soleada de San Carlos de Bariloche, cerrando las últimas instancias de este Nacional de Cadetes A 2022. Viene la pelota para el central del Pincha, el cruce con la jugadora de defensa que encaraba hacia la derecha, soltaba la pelota para el extremo derecho. ¡Qué golazo! Palo y adentro, Jase, un gol lindo atrás. Tremendo, muchas zurditas hay hoy,
Empata. La número... La número 2. William Ayelet Tedesco. Como encaraba la del pincha, la soltaba hacia la derecha. Quería la pelota hacia el extremo. Cuando la mandaba a la base del cerro, Otto. La jueza retrotrae la jugada. Cobra la falta y es pelota del pincha. La pone en juego la gente de Estudiantes. Viene para la número 20. Encara la finta del 1 contra 1 hacia el lado. Hábil se amaca. Sacude y convierte. Nakandakare, Eugenia y su primer gol. Qué lindo cómo le están poniendo color, calor las tribunas a este partido de las chicas. Que ahora se impacientaban un poquito. Quería meter el pase hacia el extremo, no lo conseguía. Y primera pérdida para el conjunto de Tandil. Se amaga la jugadora número 5, había conexión con el pívot y había tapada de la arquera de Estudiantes. Mira cómo señala, bote a tierra, dan por perdida la pelota a la jugadora de Estudiantes. La recuperaba la número 10, había bajado todo el conjunto replegando rápido en defensa. Sigue teniendo la pelota el conjunto de La Plata. Hacia el centro para la número 5, amagaba el pase para la 20. Otra vez para Julia, es Pasandín. Iba hacia la número 10. ¿Qué hace la número 7? Sí. Metía pasos. Falta técnica. Recupera la pelota Tandil, que va toda carrera para su número 4, que escala por el andar y ve el derecho. Defendía adentro. Sí, defendía adentro. Claramente la jugadora de Estudiantes. Y 7 metros para el conjunto tandilense. Qué mala línea. Número 9, Marianito. Sí. Número 9 a 7 metros. Bien, la número 9 con algo de fortuna. Un partido parejo hasta acá, no se sacan diferencias. Un juego similar, juegan por el centro. Cuando no pueden penetrar ahí, suelen jugar por la extremo derecha, con tienen dos zurdas, buenas tiradoras y buenas arqueras, ¿eh? Ahí veíamos la parada de Josefina Ferraro, que metió un atajadón. Y esta, ¿quién es esta jugadora, Jase, que metió ese gol? Bueno, veíamos que atacaba el conjunto de defensa de Tandil, soltaba la pelota hacia el lateral, la número 4. Caporal Renata, que mete su primer gol. Se sigue conectando la gente de Tandil. Dale Tandil, carajo, dicen. Karina Villanueva, Rocío Caporale. Mercedes Vicente decía, vamos, oh, pincha, qué lindo que se conecte, qué lindo que la gente se sume a esta transmisión de la Confederación Argentina de Handball. Que disfrute este hermoso torneo que se está llevando a cabo. Gracias a la gente de la Asociación Lago del Sur también por permitirnos realizar esta transmisión y, por supuesto, a la Confederación. Gracias a todos ellos. Nos encanta estar haciendo esto, nos apasiona y queremos hacerlo de la mejor manera posible. 7 metros para el conjunto pincha, que gana por la mínima 5-4. Uy, la colgó de un ángulo. Uf, una bola lenta en la número 5. Al ángulo, con efecto. Parecía un tiro libre de Messi. Dobló. Julia Pasandín, vos decís que tiene una roja voladora, Jase. Fue muy suave, con una parábola hermosa. Engañó a la arquera. Se convierte en el sexto gol de Estudiantes, que saca 2 de luz. Acarició la pelota prácticamente, Marianito. Sí, no llegó a ser tendida. Qué bueno ver a los tiradores con esa confianza en los penales. A mí me encanta. Se conecta la gente desde Berizo. Desde Tandil también, vamos defensa, vamos pincha. Está pareja la hinchada acá, Marianito. Se mete la gente, se introduce en el chat para disfrutar de este partido. Que voten, que alienten, que nos digan si hay alguna jugadora que tiene algún sobrenombre. Pero que nos insulten, esto es así, los vamos a tener que bloquear. Ya ha pasado en otras oportunidades, con respeto.
Sí, con cariño acá. Son chicos, son menores, aparte muchos chicos de edad. Esto es handball, es para la familia. Es competencia, obviamente, pero es camaradería y es fair play sobre todas las cosas. Y sí, los grandes que están desde la casa sentados a 70 pulsaciones. No se pueden controlar en un chat, por favor. Yo entiendo como padre a veces pasa que se están peor que los jugadores, pero tranquilos, chicos. Bueno, también si quieren darnos una mano a veces, cuando no vemos quién mete el gol, porque de la posición que estamos es muy difícil. Y el vivo de la camiseta de Tandil a veces nos hace el número algo difuso para lo que es esta transmisión. Así que muchas gracias a toda la gente que se va conectando. Les pedimos disculpas por alguna desprolijidad. Esta veíamos la número 4 que la colgaba de un ángulo. Hermosísimo el gol que metía la jugadora de Tandil. A ver, la querés ver de vuelta, a ver quién era. La número 14. 14. O la número 4. Sí. Magdalena Inza. Sí, la 4. La 4, Magdalena Inza. Pelota para la número 5 del Pincha, que avanza, mete bote a tierra, la suelta en un cruce, viene el lanzamiento de la número 20, a ver si encuentra al extremo, encontró al extremo, sí señor, telegrama de gol. La pelota que pasa echando viento sobre el otro palo y se va, y se pierde en la base del Catedral, Jase. Antes los telegramas a veces no llegaban, así que... Qué tiro sorpresivo. Metió una finta hermosa ahí la jugadora número 9. Victoria Recalde. ¿Dónde la puso? Era el único lugar, ¿eh? Arquera un poquito atrás, un pasito atrás, estaba en la línea. Creo que detectó eso. Magdalena Inz, me corrigen acá. Gracias, Julia Salvaneschi. Pero mientras bajamos la vista para ver un chat desde el extremo. De la número 10, la zurda. ¿Quién la metió, Jase? La número 10, la zurda. La zurda número 10 del Pincha, Nara Orellano, que convertía. Aparte la vemos marcar en 3 defensivos, en 2 defensivos. Es una líder en el equipo, ¿eh? Tiene buen repliegue, fíjate que va y viene. Pero espera el Pincha, paradito ordenado. Mirá, 6-0, se viene la permuta. La jugadora número 4 metió bote a tierra en la finta. ¿Qué le marcaba? Camina. Pérdida por falta técnica del conjunto de defensa de Tandil. Y ahora se encuentra abajo del marcador por 1. Va toda carrera el Pincha. La suelta para su central. La pelota quería conexión con el pívot. No había. Recupera la pelota Tandil. Uy. Qué golazo que metía la jugadora Jase. La número 9. La número 9. La agarró en el aire. La número 9, Victoria Recalde, que mete su cuarto gol. Antes vimos una similar en el partido anterior, pero el arquero salió como un líbero a cortar. Cuando la pelota va muy larga, cerca del borde del área, es difícil tomar la decisión para el arquero sin entrequedarse e ir. ¿Y de quién era este? Se están matando a goles, ¿eh? No te dan tiempo de anotar. ¿La número 21? La 20. Eugenia Nakandakare, que metía su segunda conquista en el partido. Acá me aclara Julia Salvaneschi. Ok, Julia, no hay problema. Magdalena Inza, entonces. Se te había trabado la tecla. A mí se me trabó la cabeza, te digo la verdad, porque es muy difícil estar mirando 2 segundos, sacar la vista de un partido que se juega a todo ritmo. Vibrante el partido que nos están regalando acá estas chicas. Pelota para el número 20, de posición de derecha, la suelta al extremo. Golazo la extrema, ¿eh? ¿Cómo está? Otro más. ¿Cómo ¿Cuánto está? Van de la extremo? ¿Qué es la número 10, Jase? Sí, ¿cómo cuánto van de la extremo? Ya metió el segundo gol, Nara. Uy, ahora vemos, van y vienen. ¿Qué es la número 4? Sí, muy hábil, para encontrar el espacio. Abrió el bracito, zurdo. Magdalena Inza. Qué golazo de Eugenia. No, perdón. El anterior era de Eugenia, esta es Magdalena. Va la pelota de la central del Pincha, que distribuye juego. Juega la primera línea del conjunto de La Plata. Distribuye hacia un lado, hacia el otro. Encara en el uno contra uno, hacia el lado inhábil. Cobraban pérdida de pelota, una falta técnica de las árbitras. Recupera la pelota del conjunto de defensa, que se iba otra vez en un ataque vertical. Pensé que venía la amarilla. Vos fíjate que casi no recurren al juego posicional y menos a tirar la jugada, Jase. Van y van. No paran. Vamos a ver cuánto dura este ritmo de partido. En 10 minutos, no sé, frenético. Que estamos tirando una botella de agua para la chica, Jase. Sí, frenético.
Va la pelota para la número 9, quería jugar hacia el centro, amagaba el pase, deriva hacia la izquierda, mete el bote a tierra, hacia el otro lado para la número 4, la lateral derecha, que quería lanzar, no la dejaba, no la dejaba. La defensora de Estudiantes recupera la pelota Tandil. Sí, buen brazo, no hay que dejarle sacar el brazo, porque abre el brazo de una forma extraña, peculiar, que te deja fuera de... Fíjate la... ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! Chocaron feo ahí, ¿eh? Chocaron feo. ¡No! Durísimo el choque con la cabeza. Durísimo el choque, ¿eh? A ver qué hacen las árbitros. Decime quién se va excluida, Mariano, por favor. Vamos a ver. No sé si hay intención de cabecearla, pero en realidad el defensor, cuando llega tarde así, la defensora está siempre al límite. Están hablando para ver si hay protocolo. Hay gritos. Vamos a ver, la jugadora ya se está recuperando. Vamos a ver de vuelta el choque. A ver. ¿Quién es la número 14? Llega tarde. Sí. A ver cuando se da vuelta la número 14 de Estudiantes. Se saludan. No creo que haya habido mala intención. A ver. No, ¿qué termina pasando? No, no, mala intención no, de ninguna manera, pero fue un golpe fuerte. Penal, la número 2 a la línea. La número 2 que convierte Uilén Ayelén Tedesco. Segundo gol para ella. Y dos minutos. Dos minutos para la jugadora de Estudiantes. Si Estudiantes va a jugar hasta los 7 minutos con una jugadora menos. Viene hacia el centro para la número 5. Están jugando con el arco libre. Empty goal para la jugadora de Estudiantes. Viene hacia la número 9. Metía el cruce. No, mete el lanzamiento. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de la número 9! Selena Maitini. Con uno menos la prepararon. ¿Qué pasó? La prepararon con una menos. Parece que hubo un mal cambio. Porque cuando estaban con una menos salió. En el momento de tirar, dos minutos para el banco. Me parece que ahora tiene que ver entró antes. ¿A quién saca? Y bueno. ¿Qué salió? ¿La número 10? Se veía en el momento del lanzamiento, a ver si lo podemos ver. Antes, un segundo antes, había una jugadora saliendo. Y ya la arquera estaba entrando, me parece que hubo una mala inclusión. ¿Salió la número 10, Mariano? Sí, pareciera que sí. La despachan. Ahora defiende con 4, ¿eh? Defiende con 4, Estudiantes. Tiene que bancar los trapos. Defensa, que tiene dos jugadoras más de campo. Ahí, fácil. Uy, mirá dónde la dejó. De recuerdo la dejó contra el otro palo, la número 4. Magdalena Inza, que mete el tercer gol. Y a ver, Estudiantes, claro, ahora se llama partidito de mini handball. Viene a encimar, arriba, sale con la presión alta el conjunto de Tandil. 10 a 10 las cosas ahora. 8 minutos 39 para el final de la primera mitad. Pide minuto Juliana Curcio y descansamos 60 segundos, Jase. Sí, va a tratar de cerrar, tiene 30 segundos con uno más y le queda todavía un minuto y medio con otro más. O sea, va a jugar... Más de dos minutos en ventaja casi, entero. Y un tiempo con dos jugadoras más. Vamos a ver si lo quiere aprovechar. Estudiantes apura en los posicionales, tendría que estirar, ¿no? Con dos jugadores menos. Pero bueno, a veces las jugadoras no toman buenas decisiones. Y creo que también el minuto es para enfriar y para pensar. Déjame destacar hasta acá la performance de las árbitras del partido. Sol Tavares y Ayelén Jean Pietro. Que han pasado desapercibida prácticamente, no han tenido casi ningún fallo controvertido, nada que se pueda discutir. El partido hasta acá ha sido muy limpio y el resultado refleja una paridad de 10 a 10 que se está, digamos, bastante parecido, muy acorde a lo que están reflejando el juego de uno y otro. Sí, sí, las árbitras, la verdad, como decimos, no solo desapercibidas, sino que en esos momentos, como en el choque o en alguna queja del banco, pusieron orden y pudieron llevar bien el partido. Y se acabaron los gritos y enseguida se encarriló todo. Aparte que técnicamente no tuvieron errores. Wow. Mueve la pelota el conjunto de Estudiantes, sale a encimar, lógico, con una presión alta. Epa, epa, los pasos. Los pasos para la número 9, que no tiene apoyo. La pica, la tiene que soltar. Bien, ahí se hacía el hueco la número 5. Juega con la número 9. Va a lanzar. Va a buscar lanzamiento. Pelota hacia
el sector izquierdo. La número 5 tiene que encarar, no le queda otra. Le van a cobrar pasivo en cualquier momento para la número 9. Qué bien que se escapó de la marca. Caminaba, sí. Sí, caminaba, pero no le quedaba pelota. Otra. Después de caminar, yo creo que si le metían otros 2 minutos. Era la heroica. Era la heroica. Ya no tenía más pase. Va la pelota para la número 4, pelota al extremo, se cerraba bien la jugadora de Estudiantes. Mira cómo se mueve la defensa de Estudiantes, no encuentra el hueco. Ahora sí, la pelota al extremo, quedó sola. Bien, la arquera del pincha, la número 45. Ferraro Josefina, que mete un tapón y sale el pincha desde abajo. Se sentía el espíritu del doctor Vilar en la última jugada, posesión. Sí, el pincha, como siempre, inteligente, manejando los tiempos en todos los deportes que hace. Es una escuela de vida. Sube la pelota a la número 9. Jugaba hacia el extremo derecho. Otra vez la 9 que mete un lanzamiento. Bien, ahora la número 1 de defensa, Constanza Isnardes, que metía una muy buena parada. Recupera la pelota Tandil. Solo una menos. Una novedad que solo una menos tiene por ahora este Estudiantes. Ya completa, ¿eh? Completó. Ya completó Estudiante. Pisaba, está marcando una de las chicas que dirige este partido. Sale de abajo el pincha. Escuchamos el ruido ambiente. Hermoso cómo están sonando los bombos, los platillos, el calor, el color, todo lo que nos están brindando hasta acá. Las hinchadas en los bordes y las chicas dentro del 40 por 20. Juega el posicional, el conjunto de La Plata. Distribuye juego su número 5 hacia la número 20, que mete la finta hacia el lado hábil. Defendía adentro. A ver. Sí, defendía. Sí, defendía adentro. Es correcto el penal. 7 metros. Va a lanzar la número 5, Julia Espasandín. La arquera de defensa que la mira, que espera. Constanza Inarde. Espasandín, palo. Y recupera pelota Tandil. Le quiso hacer el mismo amague, tirarse la suavecita al primer palo. Esta vez el palo le dijo que no. Bote a tierra, la número 4, la jugada hacia la izquierda para la número 9, otra vez para la número 4 del centro hacia la izquierda, sí. Otra vez al centro, hacia la derecha. Combinación. La permuta por detrás, le pasaba a la número 9. Demasiado alta la pelota, no había ninguna jugadora replegada, es pérdida de pelota. A ver si sale con todo estudiante. No, lentamente el conjunto pincha. Ahora sí tomándose un respiro. Apelando al juego posicional. Hace rato que venían las chicas con un juego vertiginoso, vertical. Y ahora están dando una pausa. Y era obvio. No iban a poder sostener el ritmo. Lo marcaste en su momento. No iban a poder sostener. Lo marcábamos hace un ratito. Viene la pelota hacia el sector izquierdo, la número 20. ¿Cuántos pasos? A ver. Eugenia Nacandacare. El final es bárbaro. Un bombazo abajo. En el arranque medio sinuoso. Me pareció ahí que hubo algún pasito, pero bueno. No fue nada grave, así que continúa el juego. En velocidad es difícil tomar la decisión. Jamás me pondría la ropa de árbitro, muchachos. Saludo a la gente que se va conectando. Saludo grande a la gente de TIEC, de Maipú, a Lenix Sky, a Rocío Caporale, a Noelia Meschini, a Picasán, a todos. Gracias por contactarse, por estar acompañándonos en esta transmisión. Apelaba la falta la jugadora de defensa de Tandil para permitir el repliegue de sus compañeras. Venía la pelota hacia el sector central del centro, hacia la izquierda para la número 20. Mete la finta, va hacia adentro. Soltaba la pelota para la pivot. Justo la falta, justo la falta sobre la número 14. Si no, la pérdida de pelota para el pincha. Viene el balón hacia la número 5. La central que mete la carrera, suelta la pelota, va a arribar al extremo para la número 10. Pisaba, de todos modos pegaba en el palo. Otra pérdida, otra falla técnica del conjunto pincha rata y llega la quinta pérdida por ese rubro. La bocha que deriva hacia el centro para la número 9 tenía tiro, no se animó. Jase soltó la pelota hacia la derecha, sí, a la lateral cuando tenía claramente el callejón. Había un hueco enorme, no atacó el espacio y ahora empujada sí la número 9 que se animaba, pero metía. Metía pasos. Qué difícil eso, ¿no? Ver si la está justo empujando en el momento de arrancada. Es difícil. Los árbitros tienen muy buena vista para detectar cuál es la falta primordial, digamos, ¿no? Nancy Pasos para la número 9. Y vuelve a tener la pelota en control el conjunto platense, que va hacia su número 5, Espandín, que jugaba el 2 contra 2 con la pivot
¿Y quién metió el gol, Jase? La pívot. Ahí tirándose en palomita. La que tiene número 14. La 14, la que tiene la muñequera. Pero sí tenemos que identificar a Renata Caporale. Renata Caporale, que la metía. La 14, sí, la muñequera. Y ahora Estudiantes saca dos goles de ventaja sobre Defensa de Tandil en un partido que se presenta bastante parejo hasta acá. Viene la carrera de la lateral. ¡Uy! Lo que tiró esa chica. Esa es para vos que te dijo, yo no me animé a tirar en la anterior. Mirá cómo me animo. Bombazo ya a cobrar. ¿De qué fue? De la número 7, Mariano. Apa. Ahora lo vemos, a ver si... Sí, creo que sí. Ahí está. En la número... La número 7. María Rosario Cabrera. Uy, viene la contra. Mirá qué contra que le quedó para la jugadora que se va sola. Golazo. Golazo Defensa de Tandil de contra. Lo agarró mal parado al pincha. Lento en el retroceso. Y le clava una nueva conquista para la paridad acá en el gimnasio número 1, Padre Videla, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, en una final parejísima, Jase, digno de una semifinal. No se sacan ventajas, partidazo, intensidad, me imagino los últimos minutos, la gente transpirando. Ese tiro lo tiene aceitado la número 10, ¿eh? Sí. Me gustó mucho la número 10, la número 20 del pincha. Después la número 14, sí. Acá se comunica Alejandra Alfaro desde Rauch. Saludo para vos también, para Micaela Quiñones, para Analia Cora, para todos los que se conectan y disfrutan y van siguiendo nuestra transmisión. Bienvenidos todos. Full de ataque estaba cobrando de la jugadora de Defensa. Tercera pérdida por falla técnica o falta técnica del conjunto de Tandil. Pierden por la mínima, la dirigida por Alexis Honorato, pero están en partido todavía, parejísimo, todavía faltan 40 segundos para cerrar esta primera mitad. Estudiantes en posesión de la pelota, juega para la número 20, inicia la carrera, había pérdida, no, recupera jugadora de Estudiantes, pelota al extremo. Sí, empujón. Y se va la número 7 con 2 minutos. 2 minutos para Tandil. Va a arrancar un minuto y medio con uno menos en el segundo tiempo. Exactamente. 13-12 arriba Estudiantes. Pelota de la número 20 hacia el extremo. La número 10 otra vez. Esta vez la 1. La 1 que frena y saca una contra electrizante. Que por muy poco no se transforma en un nuevo gol. Esta era un déjà vu, la repe. De extremo derecha. 4 segundos. Ah, tremendo el gol. Qué lindo gol, ¿eh? Tremendo el gol de la número 7 de Estudiantes. La 7 pincha rata. María Lucía Muriel, que metía casi sobre la chicharra, Mariano. El gol número 14 para sacar 2 goles de ventaja y cerrar esta primera mitad, un poquito de oxígeno para el lado de los platenses, Mariano. Sí, cerró mejor, venían palo a palo, más efectivo en las contras, un poco más fuerte en defensa, y sus jugadoras tiradoras estuvieron muy bien. Y nada, el 2 minutos que se come en la última jugada, que le complica un poco porque le saca un gol de ventaja sobre el final en un partido empatado, le saca otro más 2 y arrancan 1 minuto y medio con una jugadora menos. Vamos a ver cómo lo resuelve Defensa.
Déjame decirte que tuvo hasta acá gran parte de juego vertical este primer tiempo por parte de ambos equipos, queriendo contestar a pura contra. Me parece que defensa en eso estuvo bastante más rápido. Le cuesta por la contextura a la jugadora de Estudiantes un poco más el repliegue, pero sin embargo son más contundentes, sobre todo con el juego desde los extremos. Muy bien hasta acá ambos equipos, con jugadoras que técnicamente tienen buenos lanzamientos y tienen atributos para la marca. Parejos casi en todo, pequeña luz de ventaja para el pinche rata en el cierre de esta primera mitad. Esperemos ahora lo que va a acontecer en la segunda mitad, que imaginamos que va a ser un partidazo, y vamos cerrando lo que son estos minutos y volvemos en un ratito.
Bueno, gente. Vamos retornando de a poquito. Escuchando los bombos que suenan de fondo. Toda la música que le está poniendo la hinchada colorida del Pincha y la defensa de Tandil, que también trajo mucha gente. Felicitaciones verdaderamente a la gente de Tandil, que han metido un representante en el masculino y en el femenino, y ambos están peleando semifinales, Mariano. Viene haciendo un gran trabajo de defensa hace tiempo. Nos encontramos en todos los nacionales y ya cada vez más arriba. La última vez, bueno, perdieron la final con Nuestra Señora de Luján en un partido épico. Hoy le hicieron un partido a Vilo. Uf. Tremendo, que estuvo por nuestro canal también, por el canal de la Confederación, que hoy nos, gentilmente nos permitió ser parte y darles una manito con esta transmisión. Y bueno, seguramente llegaré a casa y miraré todo. La otra semifinal, me comentaba Mariano que estaba Ferro ganando el parcial. Y 12-5 Ferro, mucho mejor en el primer tiempo por lo que me pasan las crónicas. Déjame agradecer a la gente que se va conectando, a Claudio Fontana, abrazo grande a nuestro presidente en ejercicio atacada del Club Lujanero, a Flor Lapullade que dice vamos defensa. Lapullade me suena, apellido del masculino también, Mariano, de habernos encontrado con Luján en algún partido, haberlo Mendoza, relatado. Un jugador, Agustín Lapullade, un jugador. Agustín Lapullade, gran jugador. Susana Gentile que también decía vamos chicas. Y ahí venía. Una tapada de la arquera del Pincha. Que sube la pelota lentamente el club, perdón, de defensa de Tandil. Sube la pelota la número 9, lentamente el sector izquierdo hacia el centro. Haciendo juego posicional. Defensa. Está mirando la jugada, está bien marcada. El extremo derecho iniciaba la carrera, se lanzaba, atacaba el espacio. Bien la defensa. De Estudiantes, que la mantenía lejos. Saca la pelota rápido para la contra. La pelota viene derivada al extremo. Se ensuciaba la jugada. Vuelve otra vez para atrás el Pincha Rata a distribuir juego. Del centro hacia la derecha. Ataca el espacio en el uno contra uno. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de la número 7! María Lucía Muriel la ponía entre el travesaño y la mano de la arquera. Y las cosas ahora 15-12. Saca 3 de luz. Estudiantes de La Plata en el inicio del complemento. Circulando la pelota. El conjunto tandilense. Vemos que va tomando posición por detrás de la marca. El extremo derecho. Bote a tierra, viene el cruce por atrás, entra la carrera, la central no, la suelta para el número 9. La suelta al medio, ahora sí en el medio le quedó el callejón para lanzar. La pelota que se iba afuera, sale estudiante de abajo. Ahora ataca estudiante, con un ataque vertical, le quedó la pelota al centro. Qué golazo. Qué golazo de la número 5. Tremendo el gol de Julia. Espasandín entró a la carrera. Convirtió y ahora las cosas 16-12. Vamos, Pincha, dice Jero Oviedo, Juan Luna. Sí, ya empezó Juan. Flor Lapullade, que dice mi hermano. Saludo para el Lapullade que juega bien y que lo hemos relatado por el canal Lujanero. Hay otro gol lindo de la jugadora número 4 de Tandil. Magdalena Inza, que mete su cuarto gol. Sacó el brazo de la nada, increíble. Soledad Ben, que decía, vamos Pincha. Picasán, la vida por los colores, vamos chicas. Sí, como nos gusta, que alienten, que se copen, que se metan. Y esa pelota que no se metió, pegó en el palo, la tomó de adentro la jugadora de Tandil. Cuarta falta técnica que comete el conjunto tandilense. Aprovecha Estudiantes. Vamos a ver si lo traduce en la red. En cara a la número 5. Soltaba la pelota, llega al extremo derecho. Replega bien, espera acompasadamente la defensa de Tandil. Se cerraban bien ahí, venía el apoyo. No podía sacar el lanzamiento. Otra vez la número 5 toma cierta distancia. Juega al sector izquierdo. No era bueno el pase. Tampoco era bueno el segundo pase hacia el extremo derecho. Pérdida de Estudiantes. Quiere subir Tandil a toda velocidad.
Sube la pelota hacia el centro. Soltala para la izquierda. Ahora sí. Travesaño. Travesaño. Era buenísimo el movimiento. Había quedado el lanzamiento limpio para la jugadora de defensa de Tandil. No lo pudo aprovechar. Y esto sigue ventaja de 3 para Estudiantes. La circularon bien. La definición fue buena. Un poco alta. La arquera se había abierto las piernas. Se había agachado. Y bueno. No pudo descontar defensa. Y ahora plantea un 6-0. No tan profundo, sino solo salen a tomar la lateral izquierda para evitar que le den tantos pases a los pivots y que le jueguen tanto por afuera con los extremos. La quieren llevar a este embudo, ¿ves? A ver si le sale la defensa a defensa. Llevarlas al embudo en la posición entre 2 y 3 y mantener bien cerradito. Se iba un poco ancho el remate de la jugadora Estudiante y ahora quiere atacar. Un ataque vertical de defensa que abre la pelota por todo el frente de ataque. Full de ataque, sí, chocaba la jugadora. El lateral derecho del ataque de Tandil y cometía el primer full de ataque del partido para el conjunto tandilense. Juegan parecidas las dos, ¿eh? Cómo se paran los dos equipos, juegan parecidas. Sí, 6-0, tienen una extremo derecha muy peligrosa. Déjame decirte que tiene muy buen repliegue el conjunto de Tandil. Vuelven enseguida, paradita 6-0 a esperar. Sin embargo, se filtró entre 1 y 2. Mirá cómo se filtra entre 1 y 2 la jugadora de Estudiante, la número 7. María Lucía Muriel, que mete otra conquista y pone el 17-13. Sí, cuatro goles de ventaja. Ahora había otra pérdida del conjunto de Tandil, que ya acumula 8 pérdidas en total. Avanza el pincha con la pelota por el medio, con paciencia, jugando el posicional. Un colchón de 4 goles, 19 minutos para que termine este partido. Con el marcador a su favor, lento, lento el juego. No era bueno el pase ahí. Había un contrabloqueo y recupera la pelota Tandil. Sale rápido lateral, escala por el andarivel central, la número 7 de Tandil. Mete el bote tierra, la suelta hacia el sector izquierdo para la número 9, que va a efectuar el lanzamiento. ¡Ay, Dios! ¡Qué golazo! La colgó de un ángulo la número 9. Sacó el brazo Victoria Recalde. Le pega Travesaño en la cabeza a la arquera. Y mete la conquista número 14, Mariano. Sí, sí. Hermoso tiro. Y en el retroceso la pelota pega la cabeza a la arquera, que ya está repuesta. ¿No tiene la repe, director, de ese gol? Sí, sí, la repe ya la tiramos de vuelta. Ángulo y cabeza. No, ángulo, cabeza, tremendo, tremendo, tremendo. La jugadora. Sí, lo que decía, un brazo privilegiado. La verdad que hemos visto goles de muy buena factura en esta tarde de puro handball femenino en esta semifinal nacional de cadetes A que se está disputando en la ciudad de San Carlos. Fácil la pelota, la atajó como un caramelito. La jugadora número 1 de Tandil que mete su tercera atajada. Ataca el conjunto de blanco. Ahora se ralentiza el ataque. Está esperando, marcando la jugada. La central tandilense sale en apoyo. La jugadora del centro. La agarra la número 9, la suelta hacia la derecha. Mete la diagonal, pase hacia el extremo. No encuentra el resquicio. Bien plantado Estudiante. Sale la jugadora, pincha a la disuasión. Recibía un golpe la jugadora de Tandil. Yo creo que cuando tiraba, vamos a ver qué pasa. Retrotrae la falta, está marcando. Parecía que venía Sol Tavares y a Yelén Gianpietro, perdón. Recibe asistencia médica la jugadora tandilense. A ver, ¿la querés ver? A ver, señor director. A ver qué pasó. Manotazo en la cara. Ahora le da un manotazo en la cara, ¿eh? Manotazo en la cara, ¿eh? Eso era un 2 minutos, me parece. A ver, vamos a mirarla de vuelta, pero creo que ahí recibe el piñón. Ahí. Manotazo en la cara. 2 minutos. Una está mirando hacia el extremo, la otra está un poco lejos. Y por eso me parece que pierden perspectiva. Ahora se van a juntar a charlar, a ver si hay protocolo. Fue ahí, piñón fijo, salió con la guitarra y todo. Vamos a ver qué decisión toman. Puño cerrado. No, bueno, quizás fue más un acto reflejo, sí, Mariano. Sí, no, sí. No,
Hasta acá ha sido un partido limpio, fuerte, pero bien jugado. Y los choques fueron producto de digamos, la fortaleza con la que están yendo cada pelota las chicas. Escuchame, nosotros estamos acá en 2 metros cuadrados y nos chocamos a veces con la silla. Ellos están en movimiento, jugadas se agacha. Pero bueno, con el tema de la cara hay un protocolo muy estricto. Igual federación. Vos te cruzaste 3 veces ya y no te aplicaron en 2 minutos, Jase. Tenés zafando. Me vendrían bien 2 minutos. Gracias, Juan Pablo Miñola, que se conectaba Patricia Jiménez, Magalín Mendoza. Yanina Amerio. Vamos León, vamos Defensa, vamos León, vamos Pincha. Qué lindo, qué lindo. Me gusta que la gente se conecte con respeto. Uy. Está un poco mareada la jugadora, golpe en la nariz. Está un poco mareada. Me parece que... Upa. Fue fuerte el golpe. Bueno, parece que fue fuerte el golpe. Esperemos que se recupere la jugadora. Por lo que vi... Tandilense. Y ahora no llegó a ver la camiseta. ¿Quién entra por ese sector? A ver, ¿qué cambio mete? Está hablando el técnico con el banco. Hay cambio de posiciones. Así que toma el centro. Cambia la pívot. Ahí fíjate cómo le hicieron la cortina a la 9 para el lanzamiento. La golazo. Número 9, ¿cómo está, eh? Está encendida. Un palo al otro palo, arriba, abajo. Muy completa la número 9, pero bien la tarea de la pívot que le hace la cortina. Fíjate cómo se la banca para fijar y dejarle la posición de lanzamiento. El trabajo invisible. Al final no hubo ni siquiera 2 minutos. No fue nada. No fue nada. Bueno. Hace circular el conjunto Pincha Rata la pelota que deriva hacia la central. Opa. La pelota que pegaba en el palo, era bueno el lanzamiento, ¿eh? Y ahora quiere meter un gol de arco a arco y lo mete nomás. Y lo mete nomás. La jugadora, ¿cuál fue? ¿Quién metió el gol, Jase? La metió la número... La número 15, Isabela Fiaschetti. Ahora se puso hermoso el partido, ¿eh? Se puso lindo el partido. 16. ¡Uy! Bomba. Bomba de la jugadora de Estudiante. ¡Ay! Bomba de la jugadora. La número 2. Un tiro detrás de otro, Adri. No nos dan tiempo de nada. Tenemos que ver cuál es esta jugadora. Sí. La de aquel lado. Ahí está. La que juega en el extremo. No, ahora la lateral. En posición de lateral. Viene cruce, ahora sí. La número 9. ¿Qué pasó? Minuto. Pide minuto el conjunto de Estudiantes. 18 a 17. Hablan las árbitras por la jugada, que la jugadora salió lastimada. Están de estar preguntándose cómo la viste vos, cómo la viste vos. Habremos tomado la decisión correcta. Bueno, pero hasta acá yo creo que las juezas vienen con una buena performance. Vienen llevando bien el partido. El partido no ha tenido... grandes controversias ni hechos relevantes que hayan modificado o jugado en el resultado, Mariano, me parece a mí. No, para nada. Muy, muy buena performance de las árbitras. ¿Qué pasa? Que bueno, a mí no me queda claro cuándo. A ver, quizás es ignorancia mía. ¿Desde qué momento el protocolo del toque, la piña en la cara, sea casual o no, es igual merecedora de sanción? Ni siquiera 2 minutos, como que ni hubiese existido el contacto. El contacto existió. Y la jugadora se fue sangrando y con mareada. Bueno, vemos que Estudiantes gana por la mínima 18 a 17. Quedan 15 minutos, la gente que nos pregunta, se va sumando en el chat. 15 minutos nada más para definir una de las semifinalistas. Tenemos que ver con nuestros contactos cómo va el parcial del otro partido. A ver si logramos conseguir alguna data entre Jockey Club y Ferro.
Pone en juego la pelota otra vez el conjunto Pincha Rata. Del centro hacia la derecha, otra vez hacia el centro. Uy, pa. Quería venir el ataque por el otro sector. Ahora sí, otra vez hacia el centro. No encuentra el espacio Estudiante. Lo busca. Se cierra bien la defensa de Tandil. Va a atacar la jugadora número 9. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de la número 9! Selena Maitini, gracias por las redes, los que nos estaban diciendo qué jugadora metía el gol. ¿Cómo están las armadoras izquierdas hoy, Un abrazo para José Ignacio Guilabert. Saludo de Tandil para los relatores, hincha de Pincha. Sí, señor, saludo para los del Pincha, los de Tandil, para todos. Nosotros saludamos a toda la gente que ama el handball. La 9 que convierte del lado de Tandil, séptimo gol para Victoria Recalde y se transforma en la goleadora del partido. Hasta acá, Mariano. Un poco lenta la repe, sí. La verdad, las tiradoras que tienen un día tremendo. Bueno, vamos a ver si tenemos alguna imagen. Vemos que Tandil aprovecha una contra. La número 2 solita. Solita y sola recibió la pelota. Dijo, esta es para mí. Ayelen Tedesco. Y convirtió el 19-19. Se pica el partido, Jase. Esto es lo que vinimos a ver, en realidad. Yo no quisiera estar en el banco ni ser hincha de ninguno de estos dos equipos porque estaría sufriendo. A mí me gusta ganar 31, pero viene bueno. La pelota de la número 9 hacia el centro, la central Pincha que encuentra el espacio, no la dejan, quería soltar la pelota para la pivot, no logró meter a la jugadora de defensa adentro de la línea de 6 metros y es falta para el Pincha. Pone en juego la pelota hacia la lateral izquierda. Mirá hasta dónde sale a tomarla la jugadora de defensa. Ahora sí inicia la carrera número 5. La suelta para Selena. ¡Selena! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Un gol! ¡OMG! ¡Oh, my God! ¡Qué golazo, Jase! Goles de muy buena factura estamos viendo en esta tarde. Basta, relator. No me hable más de facturas después de estar relatando 3 horas. Por favor, que yo me imagino un cañoncito. Tenemos deuda de chocolate caliente, Jase. Sí, señor. Estamos en Bariloche. Mirá cómo encara. Qué buen pase que metió la jugadora. Uy, uy, uy. Lindo 2-2. Excelente el lanzamiento. Mejor la tajada de la arquera Pincha, que mete su cuarta tapada y sale el Pincha de abajo. Cómo te sostienen los arqueros en estos partidos parejos. Una tajada por un lado contra una que por ahí no puedes parar en el otro. Y se tuerce la balanza y de vuelta a empezar. Salteo largo. Vemos la pelota para el número 9. Magalí que la soltaba para la pivo. No había conexión. No era bueno el pase. ¿Quién la metió? La número 2, otra vez sí, en la carrera. Muy rápida para las contras. Ayelen Tedesco que otra vez pone paridad acá en el gimnasio Padre Videla entre Estudiante y Defensa de Tandil. Vibrante el partido, emotivo, tremendo. Las dos que quieren ser semifinalistas, las dos escuadras que se están sacando chispas. Uy, uy, uy. Se sacudió la red, pensé que había ido adentro. Se fue ancha la pelota, sale Tandil de abajo. Creo que la salieron a contactar bien y ese ligero contacto hizo que el tiro no fuera preciso. Si no la contactás a esa jugadora, te vacuna, lunga, buen brazo. Qué lindo partido que estamos viendo. Qué buen handball de la chica. Nos están regalando un partido vibrante, emotivo, hermoso. Que queríamos venir a ver y que vimos. Y agradecemos a la Federación Local, a la Asociación de Lagos del Sur, a la gente de la Confederación Argentina de Handball por permitirnos acá estar transmitiendo para todos ustedes este hermoso encuentro. Déjame decir que tiene la oportunidad de pasar después de mucho tiempo defensa al frente. Vino corriendo la Estudiantes hace 30 minutos. Mirá qué tapón, no mirá qué tapón, quemar, chica. Qué tapón que metió la arquera de Estudiantes. Oportuno, 20-20 las cosas, va Tandil, juega la pelota hacia el centro, mirá qué pelota que derivó hacia el extremo, encontró el lugar, pisaba, se metía, sale de abajo el Pincha.
Sigue conectándose la gente. Santiago López Rillo, Nadia López, Janina Merio, Anaí Berruti. Saludo para todos. Vamos defensa, vamos pincha, se reparten los corazones en el chat del canal de la Confederación. Había robo de la número 9. Rápida la pelota hacia el centro. Sí, tiene un conejo la pelota. Listo, ya replegó Estudiante. Hay que mover la pelota de un lado al otro. Ahí está, juega la número 4. Mirá cómo viene con una personal. Uy, soltaba el brazo, atajaba bien la arquera de Estudiantes. Sale el pincha del fondo. La 5 de Estudiantes saliendo a hacer la personal a la tiradora, a la armadora izquierda de defensa. Vamos a ver cómo le sale eso. Las dos chicas, perdón, los dos equipos de chicas yendo para el frente. No nos dan respiro. Ahí venía la pelota para el extremo. Mirá qué limpia que le quedó la pelota. Y la número 1 de Tandil, que dice, yo no voy a hacer menos. Y mete un tapadón, Soltó la número 9. Mirá qué carrera loca que metió. Uy, la tajada, le quedó el regalito a la jugadora de Tandil. Pero bien, bien, bien replegada la defensa de Estudiantes, que no permitía. No sé por qué volvió para atrás, Porque quizás no se tuvo confianza de tirarse palomita ahí. Y la contuvo bien la defensora. Yo creo que porque no había llegado cómoda para el tiro. Defensa interior, no. A ver. Empujón está marcando. Empujón y 2 minutos. Para la jugadora Estudiante, ¿cuál, Mariano? ¿La número 20? Sí, la número 20, defensora fuerte. Después la vamos a ver. 7 metros para el conjunto de San Luis. Y ahora sí, la número 2 que la mete. Pasa al frente, defensa. Se fortalece con una jugadora menos, el pincha. Esto está para cualquiera. 21 a 20. Este es el arriba, penal. Defensa de Tandil. Golazo de Ayelén Tedesco. Lo que pesaba esa pelota, mamita. ¿Cómo sigue la cosa? ¿Tenemos novedad de la otra cancha? ¿Tenemos ahora el corresponsal? Ahora vemos. Viene la pelota del pincha. Uy, uy, uy. Pegaban el travesaño y se iba afuera, casi. Quiere salir rápido en la contra del conjunto de Tandil. A través de su número 9 que se amacaba. Ay, 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 qué golazo. Por favor, uno atrás del otro. No nos da respiro. Octavo gol de Victoria Recalde, la número 9, que es un tractor verdaderamente. Tremenda, tremenda. Segundo gol de Luz que saca defensa en el tramo decisivo del partido. 7 minutos 30. Caliente el partido, tremendo el que estamos viviendo acá. Había defensa en el interior, estadio Padre Vilela, pero entra la pelota con suspenso del pincha. ¿Quién lo metió? La número 5. Sí, defensa interior, gol. La arquera acusa un golpe, Una molestia de la arquera. Está no, tirada no la arquera de las defensa. Árbitras. Las juezas, a ver. Sigue elongando la arquera, está tirada del piso. Están mucho avisando nervio. Que pare. Ahora sí se va a cortar reloj. Las árbitras que no paran el partido. No paran el partido, bueno. Habrá hecho un gesto de ok la arquera que no necesitaba. Ah, atención. Bueno. Ok. Pelota la número 9. La va a soltar si la soltó al extremo, si entra limpia. Como la pelota. La número 3. Martina Kiss. Que convierte. Y ahora se da vuelta la taba. 23 a 21. Saca una luz de 2 goles defensa de Tandil cuando faltan 6 minutos en el tramo más caliente del partido. Tremenda la final que están jugando, la semifinal, perdón, que están jugando las chicas hasta acá. Nos están regalando un partidazo. Mueve la primera línea de Estudiantes, encara el 1 contra 1. Bien la tapada de la arquera de Constanza Inardes. Recupera la pelota Tandil. La pelota hasta abajo, va la número 9. No, lo que hace esta piba, por favor. A ver, pero me sorprendió hasta a mí. ¿Qué pasó? Noveno gol de la número 9. Por favor, qué golazo. Recibió un golpe en la cara, me parece, cuando estaba arqueada en el aire. A ver, vamos a ver. Y se golpea la cabeza. Pueden labrarse las árbitras, a ver. Involuntario, pero me parece que recibe el gol cuando está cayendo. Mira ahí. Poc. Me parece que no.
puede ser que se haya golpeado la cabeza, pero recibe el empujón, Mariano. Sí, sí, pero la está conteniendo. Fíjate que ella cae sobre la jugadora que la espera. No, pero ahí hubo un empujón. Sí, la baja. Eso dos minutos. La baja, sí, sí. Eso dos minutos. La tira para abajo. Muy peligrosamente. La jugadora ya está cayendo y, digamos, con el empujón cae desarmada. De todos modos, puede complicar el partido a Estudiantes, ¿eh? Es una circunstancia del juego. No digo que haya sido una jugada malintencionada, ni mucho menos. Pero es un dos minutos, nada más. Esperamos que se recupere la jugadora tandilense. Crack. La número 9, Victoria Recalde, que metió 9 goles la número 9. Mariano. Vemos. A ver si nos llega información desde Ferro. En la otra cancha, 19-11, ¿eh, Mariano? Considera que sí. 19 Ferro, 11 Jockey Club. Hay una jugadora tirada ya también. Sí, sí. 19-11 Ferro. Faltando 3 minutos 50 por jugar y una jugadora caída. 2 minutos por jugarse en la otra cancha. Ferro al frente por 8 goles. Pérdida de pelota de la jugadora de Estudiantes. Se escapa la jugadora de Tandil. La soltaba al extremo para el medio. Gol de la número 5. Gol de la número 5. Gol de Tandil. Ludmila Walzer. Que mete su primer gol. Y ahora increíble. Se escapó 4 goles. Defensa de Tandil, que vino nadando en dulce de leche todo el partido. Da vuelta a la taba y ahora de golpe se hace un colchón de 4 goles. Mariano. Sí, los equipos de Tandil son fuertes, duros mentalmente. No los podés tumbar. Lo hemos visto en la final del año pasado, que los teníamos. Te dan pelea hasta el final y ahora sí se agranda. El pincha va a tener que hacer un esfuerzo extra para llevarse este partido y meterse en la final. Defensa interior. O no, anterior. Retrotrae. Pide minuto. La gente de Estudiantes para ver cómo acomoda los últimos 4 minutos 40. Hay que preparar la jugada, se puede escapar el partido. Entramos en etapa de definiciones. Digamos que en la vieja teoría de un gol por minuto, ya el partido estaría prácticamente con chance de empate para el conjunto Pincha Rata. Sin embargo, un gol de defensa de Tandil puede significar ya una diferencia difícil de levantar, salvo que defensa de Tandil cometa 3 o 4 errores consecutivos de manejo. Porque hasta acá, en su número 9, en su número 4 y en su número 2, está teniendo una puntería impresionante el conjunto de Tandil. Otra cara mostró en el segundo tiempo. Tremendo, tremendo lo que está haciendo. Se cayó el pincha, vamos a reconocerlo también. Recurrió a veces un poco a la falta, algo, pero por llegar tarde, quizá gastó los cartuchos en el primer tiempo. 20-12 Ferro, faltan 3 minutos. La que gane hoy me parece que juega con Ferro. Seguimos pidiendo información, pero creemos que de acá sale la finalista con Ferro. Bueno, van volviendo la jugadora, va a poner en juego la pelota la jugadora del pincha. Sol Tavares, Ayelen Jean Pietro. Ya dan continuidad en el juego. Viene la pelota hacia la izquierda para el lateral. Pincha Rata soltaba hacia el otro extremo, al lateral derecho. Caminaba, sí. Que había full de ataque de parte de la jugadora del pincha. Primer full de ataque que comete el conjunto de La Plata. Salen a hacer personal. Y ahora sale con presión alta, claro, claro. Tandil, si no, te va a jugar hasta el pasivo hasta que se derrita la nieve. Upa, pero esos 2 minutos. Es el riesgo. Falta desde atrás. La jugada esa. 2 minutos, ¿para qué jugadora? A ver. Para esta, la número... La número 4. 5, me parece. 14. La número 14. Amarilla para el banco. Ya me parece que Tandil, si no comete ningún error, el nerviosismo está al lado del pincha. Va a tener que cambiar el chip muy rápidamente. Quedan 4 minutos, 4 goles. ¿Le sacaron roja a la 14? Sí, se fue la 14, me parece. Se quejó. Que tiene que haber sido un tercer 2 minutos. ¡Uy, qué golazo del extremo! La número 2 otra vez del extremo derecho. La cruza al otro ángulo. Y ahora se agrandó defensa. Sí. Séptimo gol para Yelén Tedesco.
Y déjame decirte que Defensa de Tandil ya saca 5 goles de ventaja cuando faltan 3 minutos 40 para que finalice el partido. No se entrega el Pincha, sin embargo, ¿eh? Un Pincha no se entrega nunca, también. Son dos instituciones. Da batalla la número 20, Eugenia Nakandakare, que mete su cuarto gol. Cuarto gol para la 20 del Pincha Rata. Un buen ambiente ahí, ¿eh? Escuchaban los bombos, enloquece. La gente de Tandil debe estar explotando. Vamos, chicos. Hay que alentar, hay que seguir, hay que disfrutar. Esto es un partido de handball. Es una semifinal, ni más ni menos. Hermoso, hermoso. La número 2 otra vez, que está con la mecha encendida. Ayelen Tedesco. Y hay continuidad en el juego. Se va rápido en la contra por el otro lado. Se va sola frente al arquero. La número 4. Que en una ráfaga ya está, ¿eh? Se rompió el partido, me parece, Jase. Sí. Magdalena Inza. Sí. Que pone su quinto gol. Tremendo los últimos minutos de Defensa de Tandil. Que sacó todos los cartuchos que tenía guardado y empezó con la ametralladora, Jase. Me parece que ese cerró, ya está. Esta era la última que tenía, el último tren. 2 minutos, 6 goles. Me parece que la finalista va a estar, la final va a ser Defensa Ferro. Tiene todos los boletos. Pisaba. Estaba pisando. Falla técnica. Falta técnica, perdón, de la jugadora de Tandil. Sexta falta técnica del conjunto de Alexis Honorato. Va la pelota del Pincha. El Pincha no se entrega. Quiere seguir convirtiendo. Casi, casi, casi se queda sin pase. Encara la número 5 por el medio. Buena jugadora la del Pincha. Encontró la conexión con la pivot. Y por si fuera poco, te aparece la arquera que mete la séptima tapada. Constanza Isnardes. Y por si fuera poco, las de arriba te están vacunando. Y la arquera te bajó la cortina. Una combinación dificilísima para levantar, Mariano. Se rompió cuando sacó 4. Ya el Pincha no le quedaba otra que salía a la desesperada. Y ahí era matar o morir. Y murió. Todavía no está terminado el partido. 6 goles la ventaja. Defensa que quiere ir con la presión alta. Quiere seguir convirtiendo goles. El conjunto tandilense roba la pelota. Excelente robo de la jugadora que se va sola. Se va. La número 4. Gol. Gol, 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 gol de Defensa. Gol de Magdalena Inza. Que pone el gol número 30, Mariano. A 29. ¿29? Sí. 29-22, último minuto del partido y otra tapada más para Constanza Isnardes, que mete la octava consecutiva. Bueno, no sé si consecutiva, pero octava del partido. Ha metido 4 o 5 consecutivas. Número 9 convierte el último gol de Estudiantes. El gol número 23. Y esto se acaba. Metió un tapón. 27 segundos finales. Saca la arquera de Estudiantes rápido. Toma la pelota, tío. La jugadora de Defensa de Tandil. Se va puro regate al extremo. Se lleva la pelota a la casa. Suelta hacia el otro extremo. La arquera Pincha que la saca. Y es pelota de Tandil. Hace tiempo, juego posicional. A tenerla, a dormirla. A llevársela a la confitería del Cerro Otto. Venía para el número 4, le pegaron el pie, falta técnica. Saca la jugadora de Estudiantes. ¡Ganó Defensa de Tandil! Victoria del conjunto de blanco, 29-23, sobre Estudiantes de La Plata, rama femenina, semifinal de Nacional de Cadetes A. Y me parece, Mariano, que la final, no sé cómo están en el otro lado, Jockey y Ferro, pero va a ser Defensa de Tandil, Ferro. 21-13, acaba de finalizar, va, tiene un tiro libre la gente de Jockey, pero bueno. Con tanta diferencia, por más que lo meta o no lo meta. Terminaron prácticamente juntos los partidos. Solo hubo una infracción al final para saber cómo cierra Ferro. La final, Defensa Ferro, como bien decía Adri. Mañana, partidazo. En Damas y en Caballeros, sigan en el canal de la Confederación que va a haber novedades. La pelota al final se va afuera y las chicas de Ferro se apiñan en un abrazo. Hay final. Bueno, victoria nomás acá en el estadio Padre Videla, gimnasio número 1 en el centro de San Carlos Bariloche, 29-23, 21-13.
el final en la otra cancha de Ferro, que determinan que Defensa de Tandil y Ferro van a jugar la final del Nacional A de Cadete Rama Femenina. De nuestra parte, agradecer a la gente de la Asociación de Lagos del Sur por permitirnos transmitir para la Confederación Argentina de Handball. Gracias también a las autoridades de la Confederación, a todo el público que nos brindó su calor y su color en esta tarde a puro handball. Gracias también a todos los padres, a todos los que nos dieron una mano, a todos los que nos tiran aliento, a todo el público de handball que nos saluda a cada paso y nos ayuda para esto, para difundir el handball y para hacer que haya más deporte y más pantalla. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos vamos despidiendo desde la pantalla de la Confederación. Vamos a retomar mañana seguramente desde la pantalla lujanera con el último partido que tienen para jugar nuestra rama masculina de cadetes. Así que gracias a todos por el apoyo. Saludo grande y tengan todos muy buenas tardes.